Evening, how are you? Buenas noches, ¿cómo están? Sorry for the delay. Perdón por la tardanza. I got 4 minutes. Good evening, good evening. Good evening, how are you? Good evening. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Was good, not good? Relaxing. Relax, awesome. That's good, right? Have you seen the news? What happened in there in Soyapango? Does anyone of you live near to Soyapango? ¿Alguien vive cerca de Soyapango? No. No. All right. Yo. You do? What happened? You were able to hear the explosions and everything? ¿Usted sí pudo escuchar las explosiones y todo? Yes? No. Vivo en Soyapango, pero eso fue un poco lejito de mi casa, gracias a Dios. Oh, that's true. Estuvo bastante feo. Bastante feo, porque sí se veía la cortina de humo y sí, se veía bastante feo. Yeah, in I was in classes, estaba en clases, when suddenly everything on the phone started popping up, right? So many notifications. En el teléfono empezaron a sonar las notificaciones, right? I was in classes and I was like, what? And then in break, when we were in break, when estábamos en receso, I start checking on them. And it sounds like if it, once again the World War IV has started here in El Salvador, y se oía como que había guerra, como que la Cuarta Guerra Mundial había estallado aquí en El Salvador, right? Explosion here, explosion there. And it was amazing how many people was there in the Plaza Mundo, and that was the amazing thing that I seen in my life. Y lo más impresionante era tanta persona que había en Plaza Mundo, y lo más impresionante, it, some of them didn't even wear using masks, y algunos de ellos ni siquiera estaban con máscara, right? So it was just something amazing during this weekend, but I'm glad that you are okay, Maria. I'm so glad. It's wonderful. Someone else, how was your weekend? ¿Alguien más cómo estuvo su fin de semana? Besides this. ¿Alguien más cómo estuvo su fin de? ¿Nadie más quiere compartir? I went to Bicentenario Park. You went to the Bicentenario Park to walk? Yes, I an hour. An hour. That's good. Yeah. With family members or you alone? Yes, with family members. Okay, that's wonderful. Yes, the Bicentenario Park is really nice. Yes. And fresh, especially that these days it's been kind of hot and I don't understand why. So it's not caliente, no entiendo por qué, right? It's been so hot. Someone else that would like to share the weekend? ¿Alguien más a quien le gustaría compartir el weekend? No? No one else? Okay. Si no hay nadie más, I hope that you've been advancing on your virtual platform. Espero que hayan estado avanzando en su plataforma virtual, ¿verdad? Just remember that in this coming Thursday, the 10th, is going to be the last day of classes. Este próximo jueves 10 es el último día de las clases. So you need to have it completed. Tiene que tenerla completa or at least the 80%. Remember about that. O por lo menos el 80%, ¿verdad? So you can get your diploma. The ones that are already done, that's awesome. Los que ya terminaron, pues está muy bien. Felicidades. And let's see, questions so far about the contents that we've been studying or about can or cannot. ¿Alguna pregunta acerca de los contenidos que hemos estado estudiando? Can, cannot, simple present, present continuous, all of them that we've been studying during this module, todo lo que hemos estado estudiando o visto durante este módulo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. No? Everything clear? Yeah. That's good. Si todo está claro, está muy bien. So we are going to do a recap today.
Vamos a hacer un pequeño recap el día de hoy. Let's see. So I'm going to share my screen with you. Les voy a compartir mi pantalla. Give me just one second. So I have another video converting. Let's see. Let me check. Just one second. Regálenme un segundito. Let's see. Here we are. Gracias, Tisha, por mandarme la clase. Le agradezco mucho. Mándeme. Gracias por mandarme lo de la clase, le digo, del jueves. Bueno, qué bueno, me alegra. ¿Y cómo siguió su mami? Pues gracias a Dios ya mejor, porque ella puede mover los dos brazos, porque pensamos que se había quebrado los dos brazos. ¿Both of them? Sí, ¿y las muñecas? ¿The rates or the whole? Al final solo fue una muñeca nada más, la que tiene fracturado tres dedos, pero sí nos llevó un buen susto. Algo fuerte, porque rodó como 5 grados abajo. Y de paso chocó con la pared. Sí, porque Dios es grande, la teníamos. Yes. Gracias, gracias. Wow. And how old is she? ¿Cuántos años tiene ella? 68. Oh my God. Yeah, almost like my dad and mom. Casi como mi mamá. Just 8 years less. Yeah. Gracias, oh my gracias. God. Lo bueno es que ya, que está bien, ¿verdad? Somehow it's okay. De alguna manera está bien, sí, right? Sí, gracias. Not completely, but she's all right. No problem. Every time that you have an emergency, right? If I can do something, let me know. Cada vez que tengan alguna emergencia, si puedo hacer algo, déjenmelo saber. Con mucho gusto yo lo hago. Yes. To everyone. Let me know. Are you able to see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Yep. All right. Yeah. So, awesome. Thank you, Nita. Thank you, René, for confirming. Gracias a todos por confirmar. Here we have a dialogue between Lauren and Justin. Tenemos un diálogo entre Lauren y Justin. This is the same dialogue that you have in your virtual platform. Este es el mismo diálogo que usted tiene en su plataforma virtual. Let me read it for you. Listen it. Listen the pronunciation. If you have any question, let me know. And then we are going to check for some volunteers. Escuchen la pronunciación. Si tiene preguntas, déjeme saber. Y luego vamos por algunos voluntarios who would like to participate. A quienes les gustaría participar. So let's see. Lauren. So Justin. What do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Questions so far. Preguntas. Vocabulary. Pronunciation. The vocabulary of the pronunciation. Or any other question regarding the teacher pronunciation. Athletic. Athletic. Athlete. No attic, okay. ¿Verdad? Porque sería el ático. No attic. Sería athlete. Athlete. Yes. This A. And the word athlete, let's see it here. I think I have, okay. This is what we have for the last class. Esto es lo que tenemos de la clase anterior. Let's see. We have this word. Let me check how you see it right again. The L. We have the L. Athlete. Let me check. For some reason, it's not there. There we go. Athlete. This work, the A, in this case, the letter A, it's going to sound like a regular A in the Spanish. En este caso, en la palabra atleta, la A le va a sonar como una A regular como en el español. Y esta E de en medio, la primera E, le va a sonar como la I, naturalmente como nosotros la conocemos en el alfabeto. Naturalmente. Y esta, pues lo que sería esta E no suena, ¿verdad? Entonces la A sería athlete. Athlete.
athlete. La TH, por lo general, esta TH le va a sonar como un sonido de F. Pero en esta palabra el sonido es bastante pequeñito, ¿verdad? Es bastante pequeñito. No se cansa escuchar tanto, sino que sería athlete, 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 athlete. Yes. Entonces, esa sería una manera para que lo puedan identificar. La A, en realidad esta A solamente se pronuncia tal cual una A al español, athlete, y la única que cambia es esta E. Y la E del final, pues no suena para nada. Question so far. Athlete. Teacher, cuando está la A en el inicio de las palabras, en todo caso, casi siempre se pronuncia como A, porque veo que en la lista que tiene casualmente, ahí dice Abbott. Veo otra palabra con A. Veo que todas, and, o sea, nunca es A, sino que es A. Es A, sí. En algún dado caso, esto depende de dónde esté ubicada la A con respecto a las palabras, caeríamos en algo de fonética. Pero sí, por lo general, cuando la palabra comienza con A, en el caso del inglés, la palabra siempre va a tener el sonido de la A al español, ¿verdad? Que sería un sonido, se llama irregular vowel sound, se llama sonido irregular de la de las vocales. Le llama irregular porque por lo general nosotros sabemos que es A, ¿verdad? Ey, la A. Entonces, cuando nosotros ya la hacemos españolizada, que sería la A nomás, se llama sonido irregular. Pero sí, por lo general, todas las que comienzan con A o en cualquier otra vocal, el sonido es irregular. Por lo general, no siempre. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No questions? No? All right. So remember, athlete. 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 Otra pregunta acerca del diálogo. Questions about the dialogue? No? 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 No. Vocabulary? No? Everything clear? All right. ¿Se está todo claro? Let's see. Who would like to be Lauren? ¿A quién le gustaría ser Lauren? All right. Thank you, Marie. Thank you. Justin. Justin, teacher. Justin. Okay, Renita. Thank you. So go ahead. The microphones are yours. Okay. Okay. So Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? I don't play this sport. I just watch them on television. Thank you very much. Good job. Muchísimas gracias. Buen trabajo. Con la palabra just, en este caso, esta palabra just, la J, por lo general, la J, va a tener el sonido de una Y. Just. Si usted lo quiere escuchar así, así se escribiría tal y cual lo pronunciamos, just. Y al final siempre va a tener que llevar la S, porque el sonido, perdón, la T, porque el sonido de la T es ch, y es el que nos da a conocer que estamos hablando de una T al final. Sí, la J les va a sonar como Y, just, just, ¿verdad? Y si ustedes se fijan en este caso, esta U suena entre una O y una U, en el caso, ¿verdad? Just. Just, para que ustedes lo puedan ver acá, sí. Just. Esa oración, esa palabra, let me see another one. All these. Si ustedes se fijan, para la pregunta que me hacía René, en el caso de esta palabra, all, ¿verdad? Veamos. En el caso de esta palabra, la A
De nueva cuenta, la A no suena como una A latina o como A tal cual, sino que suena como una O, O, ¿verdad? O, en el caso de la pronunciación, all of them, todos ellos, ¿verdad? All of them. Nuevamente, eso sería algo con respecto a fonética, y no podemos decir, por lo general, sí, toda palabra que comienza con A, usted va a escuchar el sonido irregular, que sería A tal cual el español. Pero no en todas ellas, no lo podríamos decir como regla tal cual. Hay algunas que sí se puede, hay algunas que no se puede, dependiendo la combinación de la consonante que nosotros tengamos después de ella, ¿verdad? Eso ya sería en algo de fonética. Yes. Let's see, another question about this, otra pregunta acerca de esto. La diferencia con el caso de edad es que es old, con D, old, y este es old. Which one? De la edad, the old, the years old. Yeah, exacto, years old. Sí. It is old. Esta es más largo porque en este caso tenemos la doble L, ¿verdad? Que sería LL, double L. Entonces esta es old, old, old. Entonces es bastante, bastante, bastante diferente a esta porque esta, la D, le va a hacer un sonido de N al final. ¿Verdad? Old. Old. Uh-huh. Incluso hay otra que podría sonar un poco old. En este caso que sería búho, ¿verdad? Old. Old. Entonces, de nueva cuenta, la W, la L, podría sonar como un poco homófonos los dos, ¿verdad? Pueden sonar como que los tres pueden sonar homófonos, pero ahí va dependiendo de lo que usted esté hablando. De nueva cuenta, la de arriba, esta es algo larga, all, 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 ¿verdad? Es larga y si usted puede fijarse un poco en el movimiento de la boca, es all, all, entonces no está tan marcado. De nuevo, en esta tenemos old, 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 entonces years old, years old, y en la del final es old, old. Tenemos, perdón, no aparece acá, tenemos la W, ¿verdad? Old. Old, que en el sonido de la W, cuando se hace, en este caso, el movimiento de la boca, nosotros sabemos que es W, W, W. Entonces, prácticamente el sonido casi es igual, emulando la pronunciación de la W, W, sería old, old, old. Así podrían identificarlo ustedes. Old. Van un poco largos. Estas tienen la característica, la D, que en este caso le va a sonar como que estuviéramos algo trabado en la garganta. La T, que le va a sonar siempre al final. La L, que es un poquito larguito el sonido. Y cuando ustedes vean, en este caso, una palabra como por ejemplo el color, ¿verdad? Green. Cuando usted vea la palabra green o las palabras con una doble E, en este caso el sonido de la E va a ser el sonido regular de la vocal, pero largo. Green, green. Entonces se hace un poquito más larguito cuando va en doble, cuando van dobles, ¿verdad? Cuando van dobles, green. 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 Nuevamente, green. 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 Por si en algún momento ustedes se topan con algo, como por ejemplo, veamos, Nancy. En manner, let's say. No encuentro una palabra que suene homófona a la N, pero en este caso la M y la N son unas dos de las consonantes un poco difícil de identificar al momento que estamos hablando con alguien. ¿Por qué razón? Porque fonéticamente nosotros las oímos iguales, NM, NM. En M, incluso cuando estamos practicando el alfabeto, ¿verdad? En inglés la sonamos en M,
pero en realidad no solamente es así, es en como que usted esté sonriendo, es una sonrisa en y la M es M, M. Entonces, si usted pronuncia la palabra Nancy, Nancy, manner, 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 manner. Entonces, ahí se ve la diferencia de ambas de ellas. Entonces, cuando usted las escuche, intente escuchar en o em, ¿verdad? Va cerrada. Veamos otra. Voy, la palabra voy, y vamos a tener otra que claramente nosotros sabemos que así se escribe, pero solamente para cuestión de ejemplificación, que es victory. La palabra voy, otra palabra que comienza con otra de las letras un poco difíciles de identificar de qué usted está hablando, si es de la V o de la V, ¿verdad? Entonces la V es casi como la M. Entonces, en el sonido de inglés es B, 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 B. Entonces, esa se escucha claramente cuando es la B, exactamente como en boy, nosotros tenemos B, B, y sus labios se cierran, ¿verdad? Se cierran y se abren. En el cambio, con la V, que es victory, victory, victory. En este caso, la V, V. V, la palabra, la V, la, en este caso la V o la V pequeña como nosotros la conocemos, esa lleva otro sonido, otro movimiento de su boca. Su labio inferior choca con lo que es sus dientes superiores. Entonces, V, 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 ¿verdad? Entonces es la misma regla que en español, es la misma regla, o sea, porque parece que la V es la V labial y la otra es la V labidental. Exactamente. Entonces, ¿es la regla en español y en inglés en las mismas letras? Es las mismas letras, sí, las mismas letras. Solamente que acá se conocen como voice y voiceless sounds. Acá se conocen como sonidos con voz y sonidos sin voz. Entonces, los sonidos voice son los que tienen vibración y los voiceless son los que no lo tienen. Pero la regla es la misma al español. La V labial y la V labidental que nosotros le llamamos, sí. Solamente para que ustedes las conozcan, ¿verdad? Hay palabras que son homófonas. En este caso, se escuchan igual, no se escriben igual, ni tampoco en este caso se utilizan para lo mismo, pero tienen el mismo sonido por tener la misma combinación de letras. Lo van a aprender un poco más adelante, ¿verdad? Cuando ya vayan avanzando, ¿verdad? Es un tema bastante amplio y bonito al mismo tiempo, porque uno aprende. Lo que sí les puedo recomendar es que siempre practiquen en este caso el alfabeto. El alfabeto es la primera lección de fonética que nosotros tenemos, ¿verdad? La primera lección para nosotros hablar. Y la mayoría de las letras, pues casi se pronuncian todas iguales con respecto a lo que es el alfabeto americano, y ya de ahí usted solo más va aprendiendo lo que son las combinaciones de las letras, ya sea los diptongos o la otra combinación de consonante y consonante. Entonces, siempre practiquen el abecedario, ¿verdad? Es una de mis recomendaciones que les puedo dar. Practiquen el abecedario. ¿Algo más con respecto al diálogo? ¿Something else? ¿No? ¿No? Everything all right. So let's see. I have something here. All about me. Who would like to share? Todo acerca de mí. ¿Quién le gustaría compartir? ¿Quién le gustaría compartir? I am, teacher. Okay. No one wants to talk. Nadie quiere hablar today. All right. Let's go ahead and do it. Please, Maria. My name is Maria de Torres. I am 14 years old. I live in Soyapango. I have three brothers and three sisters. My favorite food is
pan con queso. Bread and cheese. Bread and cheese. All right. And cheese. My favorite color is black. Y no tengo amigo favorito, lo siento mucho. You don't got no. Best friend. Entonces, right. Solamente. Everything. Okay. So with the numbers, all right. The only thing it is with the numbers, whenever we are talking about the numbers, it will be 40, right? 44, right? 44. 44. Yes, 44. 44. Yes. Los números por lo general van a tener la terminación I, ¿verdad? Solamente para hacerles saber, I. A partir del... en este caso, a partir del 30, del 30, ¿verdad? 30. Entonces, todo va a tener 44. El único que cambia un poco es el 50, que es 50. Ajá. En 70, and so on, right? Pero la mayoría va a tener la terminación I al final, cuando usted los conozca. Ya si en este caso es un número ordinal, que sería, por ejemplo, este, que sería séptimo. Entonces, acá esta TH le va a finalizar en F, de nueva cuenta. Seventh. 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 Día de calendario, fechas. Si usted está usando día de calendario, por ejemplo, hoy es el 7. Entonces, nosotros vamos a decir, today is December 7th. The 7th. Entonces, fechas de calendario nosotros siempre las vamos a utilizar en ordinales, nunca en cardinales, ¿verdad? Siempre va a ser en ordinales y en cualquier clase de orden que usted tenga, siempre, siempre en este caso los ordinales, ¿verdad? Grados, cualquier clase de orden ordinal, ¿verdad? Fechas sobre todo, es importante hacerlo con las fechas. Si va a escribir solamente el número, en este caso, al final lleva la TH, ¿verdad? Los únicos que cambian son el 1, 2 y 3. Y eso se aplica para todos. Por ejemplo, si... si mándeme. No, estaba... You remember. You are recapping. Ok. No problem. So, el primero, recuerden, first. Segundo, second. Y el tercero es third, ¿verdad? Sí. Y esto aplica cuando va incluso del 20 para abajo. Que si vamos a decir, por ejemplo, el 21 de diciembre, December the 21st, December the 21st, nuevamente en ordinales, ¿verdad? Vamos a tener, tengan un poco de cuidado con los ordinales. Siempre pronúnciale la F al final. TH, recuérdelo, siempre la va a sonar como una F. Seventh. Fechas y órdenes. All right. Let's see. Be careful with the numbers. En este caso, solamente hay que tener un poquito de cuidado con los números. Let's see. Who else would like to share? ¿A quién más le gustaría compartir esto? Me, teacher. All right. Go ahead. Okay. About me, así se pronuncia, about me. All about me, yes. All about me, esa, yes. Esa parte me cuesta. Bueno, no, my name is Lourdes, I am 28 years old, I live in Cuscatancingo, I have two brothers and two sisters, my favorite food is pasta, my favorite color is black, my best friend's name is Jose. Jose, all right. Thank you very much, Lourdes. Thank you for sharing with us. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muy bien. En este caso, cuando ustedes tengan el posesivo, siempre recuerden que lo van a hacer como en el caso de los plurales. Agreguen la S. Friends. My best friend's name is. My best friend's name is. Entonces hay que agregarle la S. Eso es para que recuerden un poco acerca de su presentación. Nunca olviden lo que es la presentación. Practiquen cada día, aunque sea lo mismo, porque es la única manera de llegar todo el tiempo, ¿verdad? Hacia donde quieren ustedes llegar, que su meta es hablar inglés de manera fluida. Entonces, practiquen siempre lo mismo. Si ustedes notan favorite, en favorite,
¿Están escritos de manera distinta? ¿Están correctos? Sí, ambos están correctos. Este primero de acá, se los voy a poner en amarillo, está escrito en británico. Y el segundo está escrito en inglés, tal cual el americano. Es inglés americano. Por ejemplo, otra palabra que se escribe diferente también es color. Color. A veces cambia un poco la pronunciación cuando lo están hablando en británico, que es de color. Y nosotros simple y sencillamente decimos color. Color. Y si ustedes se fijan acá, nuevamente, británico. Y si ustedes lo queremos poner un poco a la par, podríamos poner solamente color, que sería el americano, ¿verdad? Ya la pronunciación americana. Entonces, es posible que ustedes escuchen algo como color, color, y se va a estar refiriendo a lo mismo. Y de nueva cuenta pueden escuchar color. Sí, color. La C siempre suena como una K, por lo general. K, ¿verdad? K. Color, color. Entonces, ahí solamente para que ustedes lo conozcan un poco, puede que haya, que alguien se lo pronuncie así, otro se lo vaya a pronunciar de otra manera, dependiendo que, cuál es el que tenga más marcado o cuál es el que más haya practicado, ¿verdad? Acá, pues, acento siempre vamos a tener nosotros, pues nuestro idioma primero es español, ¿verdad? El acento. Entonces, eso es algo que no podemos cambiar. Something else about this? ¿Preguntas acerca de esto? Questions? No questions? No question. No question. All right. If there are no questions, let's see. I have another dialogue for you. This is between James and Mike. I'm going to do it for you and then let's have some volunteers. Tengo un diálogo entre Jaime y Miguel. En este caso lo voy a hacer para ustedes. Listen, y luego vemos algunos voluntarios. So let's see, James, hello, what are you doing? I always go running in the mornings. Do you go running every day of the week? I usually run from Monday to Friday. James, I wish I could go running, but I have to work. Are you going to my birthday party next Saturday? Sorry, but I have to go to the church with my family. Not a problem. Have a good day. Take care. Questions so far about vocabulary or pronunciation. Preguntas acerca del vocabulario o pronunciación. Birthday, teacher. Birthday, sí. Acá en esta parte les he puesto tal cual nosotros lo escuchamos, como lo escribiríamos si lo escucháramos. Y de nueva cuenta, TH es una F. Birthday. Y aquí la I, en el sonido de la I, si usted lo oye, no suena como ni una I, ni tampoco como I, pero sí suena como una E. Birthday, birthday. Y esa es por la cuestión que tenemos acá, la R, ¿verdad? Birthday, 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 birthday party. Las palabras terminadas por lo general en T, Y, suenan como una R, Y, o I, ¿verdad? Una R y una I al final. Party, party. Yes. Birthday party. Next Saturday. Next Sunday. It's, I'm saying Saturday. I don't know why I'm saying Saturday. It's Sunday. Okay. Let's see. Any other questions so far? ¿Pregunta hasta acá? No questions. I wish I could. I could. I could. Yo desearía poder ir. Yo desearía poder ir. Este could es el mismo can, pero es un modal diferente. Lo van a ver un poco más adelante ahí como por el intermedio. Por el intermedio 3, 4, por ahí, lo van a ver. Van a ver todos los modales. Could es el modal can de igual manera, pero este could es algo que nosotros no podemos realizar. Entonces es como, yo quisiera, si pudiera,
Si pudiera hacer esto. Entonces lo podría traducir usted como si pudiera, ¿verdad? Entonces acá dice I wish, por eso tenemos en la primera parte I wish, yo deseara poder ir a correr, pero tengo que trabajar. Entonces hay algo que me lo impide, pero yo quiero, ¿verdad? Entonces lo van a ver un poco más adelante, es el mismo Ken, pero con un uso un poco diferente al del Ken. Por su intermedio 3, 4. If I'm not mistaken. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Questions so far, preguntas. No questions? No, teacher. Who would like to be James? ¿A quién le gustaría ser James? Me, teacher. Yo. Kayla, right? Yes, me. Yes, right. And who else would like to be Mike? Mike. Mr. Mike. Who? Me, teacher. Me who? I'm sorry. Me, Catherine. Catherine. Okay. So let's see. Kayla and Catherine, the microphones are yours. Son suyos los micrófonos. Hello. What are you doing? I always go running in the mornings. Do you go running every day of the week? I usually run from Monday to Friday. I wish I could go running, but I have to work. Are you going to my birthday party next Sunday? Sorry. But I have to go to church with my family. No problem. Have a good day. Take care. Thank you. Thank you very much. Good job. Muchísimas gracias. Buen trabajo. All right. The only thing that you need to practice is fluency. Lo único que tienen que practicar es un poco es la fluency, ¿verdad? En este caso, ¿qué tanto fluye la palabra? How we are going to get it, just practicing talking. En este caso, solamente, ¿cómo se agarra eso? Pues solamente practicando, hablando. Teacher, I don't have someone to practice. Dice, no tengo con quién practicar. You have by yourself. Dice, hágalo usted solo, ¿verdad? If you've got the presentation, read the dialogue, play both of the roles, and that's the only way. Si tiene la presentación, ¿verdad? Se las mando, lean los diálogos, haga usted los dos roles. Y esa es la única manera en la que ustedes van a agarrar fluency. Besides that, everything for me is okay. Aparte de eso, para mí está muy bien. And congratulations. Felicidades por eso, ¿verdad? Let's see. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. No? Just no? 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 All right. If there are no questions, let's see. This is a paragraph about daily routines. Este es un párrafo acerca de las rutinas diarias. Tomorrow, if you can, right, write down your daily routine. Si usted puede, escriba su rutina diaria. And we are going to share it tomorrow. I'm going to send the presentation and the picture of the paragraph so you can have something to work on. Les voy a enviar la presentación, el párrafo, y ustedes van a tener con qué trabajar. How is it going to do it? Okay, we are going to be listening the presentations of everyone. Vamos a estar escuchando las presentaciones de cada uno. Pay close attention to everyone. Póngale atención a cada uno. I'm going to ask to someone else that can go ahead and tell me at least one of the things that the other person do. Le voy a preguntar a alguien que me diga por lo menos una de las cosas que la otra persona hace. Why? I want to listen to you giving the pronunciation of the third person singular. Quiero que escucharlos decirme la pronunciación de las terceras personas singulares, the verbs, ¿verdad? Los verbos. So I want to hear it to you that you are doing okay. Quiero asegurarme que lo están haciendo muy bien, right? Okay, let's see. That it will be, it's not a homework. If you don't have time to do it,
don't worry, no es una tarea, si no tiene tiempo para hacerlo, pues no, no lo haga, ¿verdad? It's something that if you can, if you have the time, make up at least 3 sentences and do it. Si tiene el tiempo, haga 3 oraciones y hágalo, ¿verdad? No, no es algo que vaya a ser mandatorio, ¿verdad? Si no, pues trabajamos con algo más, vamos a tener algo de contingencia para que podamos trabajar de igual manera. All right, let's see. Let's go to this one. So I wanted to you just to clarify something a little bit about the present continuous and the present simple. Vamos a clarificar algo en estos par de minutitos que nos restan del presente continuo y del presente simple. The simple present most likely describes just a state that it could be permanent or it could be more or less permanent. En este caso, el presente simple describe algo que puede ser más o menos permanente, pero no lo es, que puede ser cambiado, pero va a tomar un poco de tiempo, un periodo largo. And the present continuous is something that is happening at the moment of speaking. Y el presente continuo es algo que pasa al momento en que nosotros estamos hablando. Why do I clarify this? ¿Por qué les hago la aclaración de esto? Because sometimes, whenever we are studying, we tend to miss all the tenses. Cuando estamos estudiando, tendemos a mezclar todos los tiempos, right? And the reason why is because we don't know how to use them. Y la razón principal es porque no sabemos cómo utilizarlos. So in order to avoid that in the next coming courses, entonces para evitarles eso en los próximos cursos, I'm going to tell you at least the 3 of the basic ones. Por lo menos los 3 de los más básicos, que es presente simple del be, and the present continuous. We are going to start with the simple present and present continuous. Vamos a comenzar con el presente simple y el presente continuo. La primera oración, who can tell me, is it simple present or present continuous? ¿Quién me puede decir de la primera oración? ¿Es presente simple o presente continuo? Presente simple. Presente simple. Presente simple. Y la segunda por ende sería... Continuo. Presente continuo. Presente continuo. En el caso de I teach English, por ejemplo, en mi caso, yo enseño inglés, yo repito esta acción durante un periodo de tiempo en específico. Y este periodo de tiempo es de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche. Entonces, es una rutina que ya tengo, ¿verdad? Durante un mes entero. Pues, ¿qué es lo que dura el curso? Yo ya sé, a las 9 de la noche mi rutina es enseñar. Sin embargo, alguien viene y en lo que estamos en este momento, I am teaching English, estoy enseñando inglés, es algo que estoy haciendo en este mismo momento, al momento que yo estoy hablando. Entonces, la situación está pasando ahorita, ¿verdad? Esa sería una de las 2 grandes diferencias que usted puede ver en el presente simple, ¿verdad? En este caso, con lo que nosotros estamos viendo acá. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. No questions? No questions. No questions. All right. So vamos a movernos un poquito más abajo. Veamos. Here, what's the difference? They live in the USA. Veamos, esta oración está en presente simple. Esto significa, en este caso, means that they live in the USA all the time, and it's a permanent state. En este caso, cuando nosotros decimos, ellos viven en Estados Unidos, significa que estas personas viven de manera permanente en este país, ¿verdad? Se van a mover. Puede ser que se muevan. ¿Va a pasar hoy? ¿Va a pasar mañana? No. Quizás pase dentro de un par de años o un par de meses. Pero por el momento, esta situación es algo totalmente permanente. Entonces, si nosotros utilizamos el presente simple, solamente con la acción, nosotros vamos a ver que es una acción totalmente permanente o más o menos permanente, ¿verdad? Veamos acá. I am studying for the exams these days. Means that I'm studying only several days. The action is taking place only for a short period of time. En este caso tenemos acá, por ejemplo, estoy estudiando para los exámenes estos días.
significa que solamente lo está haciendo por un periodo de tiempo corto, en específico. ¿Cuándo se termina esta acción? Se va a terminar cuando termine el periodo de exámenes. ¿Va a volver a estudiar el muchacho? Parece que no, ¿verdad? No tiene planes para hacerlo. No quiere. Entonces, el presente continuo es para una acción que puede que tome lugar en un periodo de tiempo corto, específico, y solo se va a dar para ese tiempo, ¿verdad? No se va a dar para nada más. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. ¿No? Si alguien estudia una carrera universitaria, no podría ser study, tendría que ser study. She studies architecture. Sí, debería de ser el simple present, porque es una acción permanente que va para largo. ¿Puede cambiar? Sí, la persona puede cambiar de opinión, ¿verdad? Pero no solamente está estudiando por ese tiempito, ¿verdad? En específico. Sino que sí, she studies architecture, por ejemplo. Ella estudia arquitectura. She studies architecture, sí. Ahí sería algo más o menos permanente, ¿verdad? Podríamos decir, porque no sabemos si se quedaría ahí la persona. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Questions? No? No, teacher. No. All right. So we are clear in this case about present continuous and present, simple present, right? Let's see the simple present of the be, of to be, en este caso del verbo ser o estar, ¿verdad? Principalmente, this is something habitual or referring to the present, to general state of being, whether temporary, permanent, or habitual. Entonces, en este caso, son cosas habituales. Puede ser un state of being, de cómo yo estoy, en este caso. Puede estar solamente al presente. Puede ser en temporal o permanente, ¿verdad? Eso ahí depende. Pero más que todo, en este caso, hay algo que tenemos que tener claro. Presente simple del be o el verbo be, which is am, is, are, ser o estar, nosotros lo vamos a utilizar para expresar ya sea un estado anímico con un, en este caso, adjetivo, una forma de la persona, que en este caso es otro adjetivo, por ejemplo, este es alto, es bajito, es gordito, es pechito, lo que usted quiera decir, ¿verdad? Si la persona cómo es, cómo se mira. Ese sería un state of being. Y también con un noun. ¿Cómo serían los nouns si usted quiere describir qué profesión tiene esta persona? He is a doctor, por ejemplo. Él es un doctor. Entonces, en este caso, el presente simple del be o el verbo be, si usted lo quiere ver de una manera más fácil. Pero mire, teacher, yo no entiendo cuando me dice que es algo habitual, que es algo como... cómo se ve, o que es algo permanente o temporal, entonces identifíquelo de la manera más sencilla. Verbo be para describir, para un noun, ¿verdad? O cómo se ve la persona físicamente, entonces yo la estoy describiendo, le estoy dando un atributo a la persona. Entonces estamos con adjetivos y con nouns. Entonces eso sería el verbo be. Like examples, I am happy, yo estoy feliz. Entonces eso ya me está describiendo a mí mi estado de ánimo, ¿verdad? Me está dando el adjetivo. Luego, she's helpful. Ella es muy colaboradora. Entonces le estamos dando un atributo a la persona que es colaboradora, ¿verdad? Helpful, que es de mucha ayuda a la persona. O si no, por ejemplo, en este caso, he is a doctor. Él es un doctor. Le estamos dando en este caso una profesión a la persona, por lo tanto le estamos dando un atributo de igual manera y estamos utilizando un noun. He is a doctor. Le estamos dando un noun. Entonces, si usted lo quiere ver más fácil, adjetivos y nombres, ¿verdad? Para el presente simple del be. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. ¿Preguntas? ¿No preguntas? No, teacher. No.
así se les va a hacer a ustedes un poco más fácil reconocerlo. Por cuestiones de tiempo, pues no vamos a ver todos los usos del presente simple, pero le voy a enviar acá la presentación. Acá están absolutamente todos los usos, ¿verdad? Todos los usos. Y de igual manera acá, let's go ahead and do a review. El presente simple, en este caso solo es muy presente simple, no hablando del be, es para cosas en general, verdades en general. ¿Qué es una verdad en general? Por ejemplo, todos sabemos que el cielo es de color azul, ¿verdad? The sky is blue. Entonces, lo tenemos, ¿verdad? Luego es una verdad en general. Por ejemplo, otra verdad en general es que el agua, cuando se hierve, arde a 100 grados centígrados, ¿verdad? So, the water boils at 100 degrees, por ejemplo. Rutinas, hábitos, en este caso, las rutinas, ¿verdad? I wake up every morning at 7:30. Me levanto todas las mañanas a las 7:30. Permanent situations. I live in Lourdes, for example. Esa es una situación permanente para mí, ¿verdad? Timetables or schedules. Por ejemplo, en a timetable or on a schedule sería at 9, you got the class, at 9 o'clock. Ustedes a las 9 de la noche tienen su clase. Entonces, eso ya es algo que ya está agendado, ¿verdad? Veamos en el presente continuo, something that is happening now. Entonces, algo que está pasando ahorita. You are studying, I am teaching. Ustedes están estudiando, yo estoy enseñando. Changing or developing situation. Cosas que se van cambiando o cosas que se van desarrollando, como por ejemplo, ¿verdad? We are studying present continuous and simple present. Are we going to study it tomorrow? Probably no. ¿Lo vamos a estudiar mañana? No, ¿verdad? Entonces eso es algo que solamente se está desarrollando en este momento. Temporary situations, once again, the same, right? Otra vez lo mismo. En este caso, la situación temporal, at this moment, we are reviewing present simple and present continuous. En este momento, nosotros estamos, en este caso, revisando presente continuo y presente simple, y de igual manera, fixed future plans. En este caso, son planes a futuro que ya está hecho. Esos planes a futuro es algo que se hace o sí se hace, ¿verdad? No es como, I will go to the beach next coming Saturday. No es como que yo voy a ir a la playa este fin de semana. No, ese es algo que no sé si va a pasar, ¿verdad? No sé cómo va a estar el tiempo, no sé si voy a estar bien, si cómo me voy a sentir, etc. Pero si yo digo, we are going to the beach this coming Saturday, ahí sí. Es que sí o sí nos vamos todos para la playa el próximo sábado, ¿verdad? Es algo que sí se va a pasar. Entonces, el presente continuo también puede ser utilizado para planes a futuro. ¿Cuándo van a ver esto de los planes a futuro? Cuando entren ahí por el módulo 5 o 4 de sus principiantes van a ver los futuros. Algo por ahí. Si es que no los incluyen en el próximo módulo, pero sí los van a ver un poco. Entonces tenemos esta situación, ¿verdad? Con el presente continuo, el presente simple. ¿Es largo? Sí, es bastante largo. ¿Es difícil? No es difícil. Solamente tiene que recordar una o dos cosas de cada uno y se le va a hacer más fácil. Les voy a enviar la presentación. Tenemos acá una pequeña práctica de igual manera. Por ejemplo, en la 1, en los tiempos que, en el momento que nos queda, hagamos la número 1 y hasta el 10 si nos alcanza el tiempo. Veamos. I live in New York or I am living in New York. Which one do you think is the correct one? ¿Cuál usted piensa que es la correcta? I live in New York, ¿verdad? Es una situación permanente, no sé si va a cambiar en algún momento, puede que sí cambie, puede que no cambie la situación, ¿verdad? Veamos. Acá la vamos a poner en bold. She's reading a book now or she reads a book now? She's reading, ¿verdad? Tenemos de nueva cuenta el time marker now, ¿verdad? Now. I don't like or I'm not liking football. I don't like.
I don't like, ¿verdad? En este caso es una situación totalmente permanente. A mí no me gusta y no me gusta el fútbol, ¿verdad? Every day we go to the school or every day we are going to the school. We are going. We are going. We are going. We are going. You sure? Every day we are going. We go to the school. Sí. Vaya, fíjense que en este caso la palabra every day es una acción que es cada día. Entonces esta situación se repite, por lo tanto es rutinario. Entonces nosotros tenemos que utilizar presente simple. Cada cosa que usted vea rutinaria, ya sea con los adverbios de frecuencia, estuvimos estudiando los adverbios de frecuencia, always, usually, every day, every time, every morning, every so on, todos los que estuvimos viendo y un poco de las excepciones que les enseñé, cada vez que usted vea uno de ellos, no, esto es presente simple. Sí. ¿Por qué razón? Porque es una rutina diaria, ¿verdad? Entonces, cada vez que vea usted uno de esos, usted dice inmediatamente, esto es presente simple. Let's see the number five. It rains outside or it is raining outside? It is raining outside. It is raining outside. That está pasando a este momento. So, it's 10 o'clock at this moment, so we are about to finish. Que son las 10 en este momento, estamos a punto de terminar. Questions so far about this or something that you would like to have for tomorrow. Preguntas acerca de esto o algo que les gustaría para el día de mañana. Podemos continuar con esto, teacher. Ok, si los demás están de acuerdo y quieren continuar con esto, quieren terminar de estudiarlo, con mucho gusto lo desarrollamos. Yes, teacher. Yes. All right. So, entonces lo vamos a continuar desarrollando, lo vamos a desarrollar un poco más profundo. Les voy a enviar la presentación. Tenemos acá los usos del presente continuo y de igual manera vamos a ver los usos del presente simple a detalle. Pregunta antes de retirarnos, disculpen que les estoy quitando un poco de su tiempo. ¿Tienen algún problema con la plataforma? ¿Alguien que le haya presentado algún inconveniente hasta este momento para yo poder reportarlo? No, gracias porque ya les arreglaron las fechas a los certificados, a los diplomas. Ah, ya los arreglaron porque yo revisé ahora y sí ya me aparece ya con fecha de 2020. 2020, eso es muy bueno, entonces me alegra. Entonces los que ya terminaron y ya tienen su diploma, excelente. Los que todavía no han avanzado mucho, continúen avanzando. Recordemos que el 10 a medianoche se cierra para que no se vayan a quedar sin su diploma, ¿verdad? Entonces okay. Sin más que agregar, have a good night, rest, relax, and blessings for tomorrow. Sin nada más que agregar, ¿verdad? Que tengan muy buenas noches, descansen, relájense y bendiciones para mañana. Take care. I'll see you. Cuídense, los vemos. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Take care.